cariño grande, porque te voy a decir de que yo con su padre hemos estado en Alemania, en el 36, pues, la Olimpiada de Alemania, en que salimos campeones en la rueda que nos correspondía a nosotros, porque tú sabes también de que el austriaco es la misma personalidad que el alemán. En consecuencia, ellos tenían la seguridad de eliminar al Perú, porque la prueba está de que pusieron en la primera página de un diario que al Perú no lo conocía en primer lugar. Y en segundo lugar, que creían que en lugar de pantalón de fútbol usaban plumas. Imagínate cuánto iban a estar con plumas ahí corriendo por dentro. Bueno, esas cosas que tienen. ¿Y para qué? Le jugamos un fútbol, pues, formidable. Nos metieron en 7 minutos 2 goles. En 7 minutos los finlandeses. Y enseguida estaban ahí los espías, como se llama este austriaco. Austriaco viendo la forma como juega el Perú, lleno el estadio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entré en el segundo tiempo. Antes del segundo tiempo le igualamos 2-2. Y cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo, nos meten otro gol ellos. O sea que terminó Finlandia 3 y 2, como se llama Peruvian. Entramos al segundo, yo soy tan milagroso, entonces, hermano, así que ahí mismo siempre con su santo, esto, uno tranquilo, ahí man, mi alma, me entro a la cancha y le meto 5 goles seguidos. Le produjo como una especie de, como se llama, de... Le debe haber dado patatús a los finlandeses. Patatús. Le ganamos por 7-3. Entonces vieron eso, pues ahí no se fían. Fíjate, cuando entro ya a jugar con los austriacos y tenía 3-4 hombres a mi lado y agarrándome el pantalón, esto, la camiseta, y no me dejaban hasta que se produjo un tiro libre. Toca el pito, no había un solo hombre acá, todo el equipo metido en el arco, parecía una puerta. Entonces me doy velocidad, en vista que no había barrera. Bueno, hay una cosa curiosa, o fenómeno, qué sé yo, que cuando tú pateas fuerte, sucede una cosa curiosa, la bola se alarga, y al alargarse, entonces encuentra vacío en el aire y la bola va así. Y entonces yo he tirado al centro, ¿para qué te voy a decir? A la esquina, nada, de frente ahí al centro. Y la bola hizo un extraño, hermano, y se mete en la esquina. Y todos increparon al gringo ese, a pesar de que no son unos bajos, todos son buena talla, y enseguida se le fueron encima. Y tú te das cuenta de lo que le quería decir, que por qué no había metido la cabeza. Entonces el gringo le dijo, no, cabeza, vuela. No había como Lolo. Todo cañete, y el Perú se puede decir, porque en la Olimpiada lo único que dio las auras al Perú fue Lolo.